¿Cómo están? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a este panorama nacional desde la agencia de noticias RPTV. Soy Jair Díaz. Y Carlos Armando Gómez con toda la información. Precandidatos presidenciales hablaron sobre la gestión del agua. Así es, Jair. Es que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, han avanzado en el fortalecimiento de las herramientas y estrategias para la gestión del agua y su protección. Prueba de ello ayer con la reunión de los precandidatos presidenciales, donde se dialogaron ideas en pro a la conservación del recurso hídrico. A continuación, las declaraciones de Humberto Martínez, él es asesor y consultor del Ministerio de Medio Ambiente, así como también del senador y precandidato a la presidencia, Juan Manuel Galán. Es claro también la importancia que le ha dado la estructura constitucional a la participación de la comunidad, cómo defendiendo ese derecho colectivo al medio ambiente sano, establecido en el artículo 79, se determina que la ley debe garantizar que la gente tenga acceso a las decisiones públicas que le puedan interesar y que puedan afectar sus intereses, y un interés de esos clarísimo es el medio ambiente. A diseñar ideas que permitan fortalecer el sistema nacional ambiental, que permitan en los territorios y las comunidades mejorar el cuidado de las cuencas, recuperar la deforestación que se ha venido dando de manera acelerada y preocupante en el país, la contaminación de los ríos. Todo lo que sea tener un sistema ambiental sostenible, pero además que el medio ambiente esté en el corazón del nuevo modelo de desarrollo económico que Colombia debe construir. Este era el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV en Bogotá. Con la alegría peruana aquí desde Colombia, Jair Díaz y Carlos Armando Gómez, que tengan todos un muy buen día. Hasta pronto. Carlos y Jair, muchísimas gracias. Bueno, todo el mundo celebra el triunfo de Perú, el ingreso de Perú a el Mundial Rusia 2018.